La aventura de hoy nos lleva hasta la zona norte del territorio nacional, donde zarparemos desde las costas del Pacífico en busca de la serpiente marina. La serpiente marina posee un veneno neurotóxico muy potente que le ayuda a paralizar a sus presas en el agua para que éstas no escapen. Esta serpiente se considera una especie muy tranquila que no suele morder, pero cuando es atrapada sí puede reaccionar de forma un poco agresiva e intentar morder, por lo que se debe tener mucho cuidado a la hora de estar cerca de esta especie. Pero aún así, no nos resistimos las ganas de poder nadar junto a esta serpiente tan magnífica y saltamos directo al agua para estar con ella. La coloración de esta serpiente puede variar un poco. Su dorso siempre es negro y su vientre es amarillo, aunque en ocasiones también su vientre puede ser café, pero incluso durante este viaje pudimos observar un individuo que tenía tanto el dorso como el vientre de color negro y poseía únicamente dos líneas amarillas laterales. Entonces, de verdad nos fascinó su coloración. Después de esta increíble experiencia, volvemos a tierra firme y ahora nos dirigimos hacia la zona de Pérez Celedón en busca de una de las víboras más hermosas de este país. Thank you.
una serpiente que incluso yo la considero una de mis favoritas y me gusta tanto que siempre la llevo puesta. Se trata de la serpiente Botrytis subbrasiliaris y siempre he querido mostrárselas a ustedes en el canal y justamente hoy la tenemos acá. Solo vean qué especie tan pero tan bonita. Como les digo, el nombre científico es Botrytis subbrasiliaris, es familia de la Botrytis scleheli, la famosa bocaracá. De hecho, como ven, se parecen muchísimo, inclusive ella también trae las pestañas idénticas a la bocaracá, pero se diferencia principalmente por la coloración. El nombre común es bocaracá manchada y ese nombre se debe a que las manchas son muy grandes, son manchas como redondeadas o ovaladas, y también es un tema de ubicación porque esta especie se restringe únicamente a la zona sur del país, en lo que son las partes de Pérez Celedón, San Vito y también en la frontera con Panamá. Entonces, esta de verdad es una serpiente bellísima. Cuesta mucho encontrarla, pero hoy tuvimos la dicha de encontrarla y de verdad aprecien esta serpiente tan, pero tan bella. Esto es ya una especie que podríamos considerar un preadulto. Lo máximo que llegan a crecer son 80 centímetros. Cuando son juveniles suelen estar más cerca del suelo para poder cazar lo que son lagartijas y también ranas. Pero cuando ya son adultas suelen adentrarse más hacia la copa de los árboles para poder cazar aves. Entonces esta tuvimos la suerte que la ubicamos a unos 2 metros del suelo. Estaba enrollada sobre una planta y es que de verdad no me cabe la emoción de estar frente a esta especie. Entonces acá les dejo a la famosa Botrytis subbrasiliaris.